Dice que aquí pasó la reina, la Virgen, en el río. Hace muchos años que no puedo recordar qué año fue el que comenzaron a traernos esa mentira del que demos nuestras tierras para que hagan esa presa. El 24 de marzo del 2006, Comisión Federal de Electricidad hace público ya el proyecto de uso múltiple de Paso de la Reina. ¿Sí? A partir de ahí, entonces, se empezó a buscar la información, ¿no? Porque no había información sobre qué era el proyecto. Se mencionaba de que se iba a hacer una presa en el Paso de la Reina, pero más no sabíamos la realidad si eso era, ¿no? Y cuando se hace público esto, pues entonces se empieza a buscar la información para ver qué impacto iba a tener esta presa y en qué iba a consistir, ¿no? Nos dijeron que ellos venían con esa intención, pero que ellos ya traían su mapa. Ajá, ya traían un mapa donde hasta dónde iba a llegar esa agua, hasta dónde se va a poner esa cortina. Ajá, y que no nos va a afectar. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a pensar que no nos va a afectar? Sí nos va a afectar. Nos va a afectar porque ¿cuánto terreno tiene que quedar muerto por ese tiempo? No sabemos ni cuánto tiempo. Uh-huh. Ellos dicen que no va a haber reubicación porque no va a haber afectación. Y estamos en medio de dos cortinas, un kilómetro hacia abajo y un kilómetro hacia arriba. ¿Y cómo entonces vamos a quedar inundados? Cuando nosotros veamos que ya viene el río subiendo, nos vamos a ir solitos. ¿Y por qué dicen que no va a haber reubicación? Porque no quieren pagar las tierras, porque no quieren ponernos una casa en otro lado. Por eso ellos dicen, no, no pasa nada, ahí sigan viviendo. Y ya cuando ustedes ya vean que ya no, pues váyanse solitos. Entonces piensan de destruirnos nuestro pueblo. Piensan matarnos esa gente. ¿Cómo irán a hacer? Pero Dios que no les dé el permiso. Que tenga salida al agua.